Hola, aquí hay 5 estereotipos de género que te impiden ser feliz. El lugar de una mujer ya no está solo en la cocina, y cada vez son más los hombres que las acompañan cuando dan a luz, pero todavía no está claro quién debería pagar la cena en un restaurante. Más de 2.000 estudios científicos han demostrado que no hay diferencia entre los géneros en términos de inteligencia o percepción emocional. Sin embargo, algunas personas todavía piensan que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. En el video de hoy, hablaremos sobre los estereotipos de género que no solo causan muchos argumentos acalorados en línea, sino que también limitan las opciones en nuestra vida diaria. Pero primero, asegúrate de hacer clic en el botón de suscribirse para que siempre seas el primero en ver nuestros nuevos videos. No voy a comprar esto. Las muñecas son para niñas. ¿Tienes hambre? Estereotipo número 1. Se supone que las chicas son hermosas y amables, y los chicos deben ser valientes y fuertes. Los chicos no tienen idea de cómo comportarse de acuerdo con su género, por lo que depende de sus padres y otros adultos explicarles esas cosas. Por ejemplo, una vez se les enseñó a los chicos a avergonzarse de sí mismos y lloraban, y a las niñas se les dijo que nunca debían arrugar sus vestidos. En su libro Parenting Beyond Pink and Blue, ¿Cómo criar a los niños en estereotipos de género?, la psicóloga Christia Spears Brown explicó que cuando hablan con niños, los adultos usan números y ejemplos de la naturaleza, mientras que al hablar con las chicas, mencionan más la apariencia. Adivina cuál de ambos está más preocupado por cómo se ve y por su peso extra. Brown dice que cualquier niño, independientemente de su género, debe tener 3 tipos de juguetes. Uno para su inteligencia, uno para su cuerpo y otro para sus emociones. Los rompecabezas desarrollan lo primero. Las bicicletas y las pelotas son necesarias para la actividad física. Y jugar con muñecas y peluches enseña a los niños a ser amables y atentos. No prohíbas que tu hijo juegue con juguetes y accesorios de cocina. Y a las chicas se les debe permitir usar coches de juguete. No utilices frases como "no pelees, eres una niña" o "tienes que ser fuerte porque eres un niño". Enséñale a tu hijo a cocinar y a limpiar, y a tu hija a usar un destornillador y un martillo. Tal vez de esta forma, los chicos no se avergonzarán de usar el permiso de paternidad y las chicas tendrán más libertad a la hora de elegir su profesión: piloto, fontanero, maestro o cualquier otro trabajo. Estereotipo número 2. El hombre debe pagar la cuenta en un restaurante. Una mujer llamada Ashley Bradley se quejó en Twitter diciendo que fue a una cinta en donde le dijo al chico que no iba a funcionar, y él le pidió que pagara el 50% de la cuenta del restaurante. Esto provocó un acalorado argumento en línea sobre si un hombre debería hacerse cargo de los gastos en esas ocasiones. Si es algo que le corresponde, ¿hasta qué punto está permitido gastar? La psicóloga Marina Kimosarova dice que el cortejo tradicional, flores, invitar a alguien a salir o abrir las puertas, es un gesto romántico que no debe confundirse con estar listo para satisfacer las necesidades de una mujer. Estas actitudes indican que un hombre está interesado en ella. Sin embargo, si una chica quiere ser respetada y que su opinión sea tomada en serio, debe rechazar ese cuidado constante. Si se trata de una relación equilibrada, idealmente un hombre debería ofrecer pagar y una mujer debería negarse. Si él le da un regalo, ella también debería darle uno. Cuando una chica realmente necesite ayuda, debe pedirla, y un hombre tiene que estar listo para involucrarse en ese asunto. Pero en situaciones en las que una mujer puede cuidarse a sí misma fácilmente, debería hacer precisamente eso. La actriz Emma Watson dijo: "Me encanta que me abran la puerta. ¿No es eso simplemente educación? Pero creo que la clave es, entonces, ¿te importaría que te abra la puerta?" Estereotipo número 3. Los hombres son polígamos y las mujeres deberían estar de acuerdo con eso. Ya sea un hombre o una mujer el que lo hizo,
el engaño es absolutamente incorrecto en muchos niveles. Los números en los estudios difieren, pero todos los científicos están de acuerdo en una cosa. Los hombres engañan más a sus parejas que las chicas. Algunas personas piensan que ellos tienen algún tipo de gen que los hace ser infieles, pero la realidad es que ni los hombres ni las mujeres son monógamos desde el nacimiento. El hecho de que las chicas hayan amado a otros hombres antes de conocer a sus esposos demuestra que también participan de la poligamia. La fidelidad es una elección constante, y el engaño es una buena razón para pensar si quieres o no estar en esa relación. Incluso si no deseas romper con la persona, tal vez sea mejor que se mantengan alejados el uno del otro por un momento. Recordando que él hizo el engaño, debería esforzarse y reivindicarse si quiere permanecer con su pareja. Estereotipo número 4. Las mujeres son peores gerentes que los hombres. Muchos empleadores creen que las damas no son buenas para ocupar cargos directivos, por lo que rara vez obtienen trabajos en donde pueden mostrar sus habilidades de liderazgo. Esta idea crea el efecto de techo de cristal, de una barrera invisible que limita el crecimiento personal de las mujeres, por razones que no tienen nada que ver con sus habilidades. También hay una brecha salarial enorme. Los hombres ganan más dinero por hacer el mismo trabajo que una mujer. Sin embargo, el psicólogo Jordan Peterson dice que esta no solo se debe a diferencias de género, sino también a rasgos de personalidad, como ser demasiado suave o emocional. Las características más difíciles necesarias se suprimen en las mujeres, por lo que se les hace más difícil ganar un mejor salario y seguir adelante. La actriz Jennifer Lawrence descubrió cuánto obtuvieron sus colegas masculinos por trabajar en la misma película que ella. Y realmente se enojó consigo misma por no ser lo suficientemente persistente al negociar su salario, porque no quería tener una mala reputación. Desde entonces, ella y otras actrices de Hollywood han estado luchando por pagos iguales y han servido de ejemplo para otras chicas que pelean por sus derechos. Estereotipo número 5. Los hombres no lloran. Según los estudios, los hombres experimentan la ira, la tristeza y el miedo con la misma frecuencia que las mujeres, pero solo expresan el primer sentimiento suprimiendo a los otros dos, a diferencia de las chicas que reprimen su ira y expresan tristeza y miedo. Además, ellos no creen que puedan ser compasivos, pero basándonos en el cálculo de las reacciones fisiológicas y químicas, los hombres y las mujeres tienen la misma capacidad de compasión. En otras palabras, los hombres están sometidos a una gran carga de estereotipos de género, al igual que las mujeres, obligados a ocultar sus emociones y no mostrar que están teniendo dificultades. Pero esto hace su vida mucho más difícil. Emma Watson dijo: "Me molesta esta idea de que los hombres no puedan llorar, no les permiten expresarse, y creo que eso es lo más triste del mundo. Poder mostrar lo que sientes es lo que te hace humano, no te convierte en una niña. Después de todo, somos solo personas". Lamentablemente, por alguna razón, muchas personas todavía tienen fuertes sentimientos sobre lo que debería ser un hombre verdadero y una mujer real. Y estas descripciones varían de sujeto a sujeto. Estas diferencias son causadas por estereotipos de género, las ideas de cómo deben actuar los hombres y las mujeres. Si estas reglas sociales se han convertido en un problema, tal vez deberíamos considerar cambiarlas. ¿Qué piensas sobre estas diferencias? Cuéntanos en la sección de comentarios de abajo. No olvides hacer clic en el botón me gusta y compartir este video con tus amigos. Permanece siempre atento y suscríbete para unirte a nosotros en el lado genial de la vida. Thank you.